Te invitamos a que convivas con nosotros de este sano jaripeo. Virgen Santísima de Guadalupe, con tu
tu manto ampáranos y protégenos, y que se haga su santa voluntad en la monta que vamos a realizar. Nosotros los jinetes no les pedimos favores especiales, y tampoco les pedimos que no nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí les pedimos, que cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo, nos lleven allá con ustedes, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal, y cuando nos reciban, nos digan: pasen, su boleto de entrada ya fue pagado. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Que venga el toro! ¡Que venga la escuela! Thank you.
Guerrero, también de Yautepec. Aplausos para el campeoncito. Aplausos para el Catrín. Vas a pedir que nos ayude a respetar el público. Aplausos para el campeoncito. Aplausos para el Catrín. Vas el campeoncito. A ver, pues. Bien, bien. Vamos a pedirles que no chiflen en los aplausos. No chiflen en los aplausos. No chiflen en los aplausos, por favor. Aplausos para el campeoncito. Aplausos para el Catrín. Ahí están los ganaderos y ellos son los que deciden. Vámonos con el siguiente bloque. Vámonos con la música, Banda Monteverde. Thank you.
segundo bloque. Y vaya que está pesado. Thank you.
Simón Cruz. Véngase por ahí, don Simón Cruz. Véngase por ahí, Jorge Villegas. Rancho el Bandido, Villaguerrero, Estado de México. Viene el último, se llama Suspenso. Calificarse.
señoras y señores. Campeoncito, ganadería, Rancho Las Glorias, Cornelio Vergara, jinete, Pelón de Yautepec. Ganadería, San Sebastián, Arturo Salgado, Toro Parche, jinete, Tijeras de Chaucingo. Ganadería, Rancho El Bandido, Jorge Villegas, Villaguerrero, Estado de México. Toro Ejecutor, jinete, Onésimo de Agapipa. Ahí están, señoras y señores. Vamos a pedirles el aplauso para el toro campeoncito. Venga el aplauso de Cornelio Vergara. El aplauso para el toro Parche. El aplauso para el toro Ejecutor. Señoras y señores, el Ejecutor de Jorge Villegas, ahí está el campeón. Villa Guerrero, Estado de México. Felicidades, Onésimo de Acatlipa. Otro campeonato más, desmayado y todo. Pero ahí está. Fuerte el aplauso para Jorge Villegas y para todos los amigos ganaderos. Señoras y señores, a nombre de los amigos empresarios, gracias a Dios, gracias a todos ustedes que vinieron. Pero pásale pues, mi valiente jinete, que el boleto de su entrada, Dios ya lo ha pagado. Amén. ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Venga, Lolita Burlas con el número uno! Tijeras peleándole este toro. Bueno, amigos, es un torreo, ustedes vean el toro que más les guste. Y bueno, pues ahí, ganaderos, ustedes saben lo que mandan, señores. Ahí están los cabezales. Saludos. El aplauso para Tijeras, bueno, ustedes saben, amigos. Se puede maldecir o bendecir.
eres el mejor. Que surja el momento bonito. Échale mi banda, Victoria. ¡Fuego! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea un ratito! ¡Agárrese, mi bro! ¡Ahí le mandó la vuelta de vuelta! ¡Ya no más! ¡Qué bonito era un jinete! ¡Con su estilo, con su modalidad, en su gusto! Se va a eliminar contra el tremendo satélite. Le va a montar por ahí el tremendo Tijeras. Tijeras de Chaucingo, mis amigos. Creo que viene ahí contra el Tijeras de Chaucingo, satélite, creo que es de mi amigo Federico Figueroa. Bueno, pues vamos a ver. Ahí hagan sus anotaciones. Ahí tenemos, es el primero. Este se elimina contra el segundo. Nos vamos hasta sacar al segundo set. El finalista y el último. Los tres finalistas. Determinamos quién es el toro campeón, segundo lugar y tercer lugar. Sí, señor. Chaucingo, amigos, pónganle ojo a esta monta y a ver si les gusta. Este se elimina con el tremendo escorpión de Don Martín Vicario. Vamos a ver, ¡fuerza! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce!
Señores, yo pido la voluntad de Dios Todopoderoso, de ustedes, que me ayuden para que esto salga como Dios manda. Los toros finalistas fueron el número uno, el Gitano, montado por el Solín, propiedad de Jorge Rojas. El toro número dos, finalista, llamado el Satélite, de Federico Figueroa, montado por Tijeras, de Chaucingo. Número 3, finalista, Corazón Alegre. En ese orden, yo les pido su apoyo y su respaldo. Los que estén de acuerdo, que quede como campeón. Los que estén de acuerdo, que el Satélite de Federico Figueroa, ¡fuerte el aplauso!
estén de acuerdo, que el corazón alegre del Soto de Catlipa, ¡fuerte el aplauso! Señoras y señores, Federico Figueroa, campeón en el torneo de la bandera, 24 de febrero, con su toro, el Satélite, montado por Tijeras de Chaucingo. Muchas gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes. Gente bonita de Iguala, agradeciéndoles y invitándolos, haciendo la invitación para el día viernes. Queremos que la gente venga, acuda a ver esta corrida que tenemos programada para el día viernes. Estamos esperando que la jugada que se presente dé lo que tenemos en mano y los toros se han visto. El toro lo traemos porque es un toro espectacular, lo traemos para un jinetazo que es el Solín. Toda la gente que viene de Chicago lo ha de conocer, es el toro que cuando estuvo yo en Sebastián allá en Chicago con 16,000 gentes, es el toro que paralizó la plaza. El toro se presentó en la Monumental de Morelia, le echaron al calero de la Monumental, lo privó también, pero el toro es un toro limpiecito y el jinete es un jinetazo, el Solín. Estamos cobrando para que la gente venga y conozca el toro y se vaya contenta la gente. Lleguen tempranito, 50 pesos, manda el tarolazo amenizando el jaripeo y el grupazo norteño matrero. Es una invitación muy personal, compadre. Ahí está don Federico Figueroa. Bueno, amigos, aquí está el jinete campeón, Tijeras de Chaucingo. ¡Mándale un aplauso! Este chamaco, el vaquero de Guajicán, Morelos. ¡Fuerza! Ahí está el tarolero. Este es de cara, compadre. Échenle ojo, a ver qué tal sale el tarolero. Y ya del amigo seguro de los Sauces, Guerrero. Ahí manda reguilete. Mira nomás, vuelta y vuelta. Está bueno el condenado. Pasear de cala. Órale, pues. Ya nomás. Salió rezongón el tarolero, compadre. Y ahí el vaquero se las anda viendo negras. Pues ahí está Frankie, dale al Frankie, que no se pegue, que no se pegue, Frankie. La verdad, mucho valor este animalito. Ahí despégale, no sé, que se va a ir para atrás. Sale pues, adelante.
Bien, señoras y señores, aquí está el torazo anunciado para esta noche. El tremendo general proveniente de la Unión Americana y ahorita establecido allá en Acayuca, Veracruz, en el rancho Cruz de la Sierra, propiedad del señor Joan Sebastián. Y esta noche viene exclusivamente a hacer su presentación a Iguala Guerrero. Vamos a pedirle al señor Solín de Iguala que se vaya preparando porque viene el tremendo general. Tranquilo, está bien el hombre, está bien en sus cabales, Solín está entero, está puesto y vamos a ver, el hombre se preparó a conciencia, ha hecho ejercicio, se ha alimentado bien, no ha dormido por ahí en lugares donde ustedes ya saben, ha dormido solo, así que todo está en orden. Lo prometido es deuda, señoras y señores, ahí está el toro y ahí está el jinete también. ¡Suelta! Se pase al centro, mi amigo Solín. Que pase al centro. Ojalá y esté en condiciones todavía. Ahí te voy. Voy a pedirle por ahí al amigo Federico Figueroa también, si es tan amable, el amigo Solín, que pase por favor al centro. Yo creo que esto tenemos que homenajearlo, tenemos que aplaudirlo, tenemos que reconocerlo. Venga, campeón, venga. Venga, Solín. Ahí está, mira, qué bonito cuando la gente se entrega. Ahí está el aplauso para este valiente, valiente, valiente guerrero de mil batallas, el Solín. Va un poquito lastimado. Bueno, ahí se lo están acomodando. Se los cuenta fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! Tendremos nada menos que... ¡Fuerza! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pequeño, 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 dos. ¡No más, señoras y señores! ¡Ahí lo tenemos! Bueno, pues ahí está, amigos. El pequeño Tom. Bueno, pues poco a poco se anda lejos, señoras y señores. Ahí está el cabezal, bien puesto. Bien puesto y se lleva las palmas el pequeño, pequeño Tom de Tetecala, Morelos. Y le ha de
despega el castigo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Puerta, puerta! ¡Unos, dos, tres, cuatro! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el pollo! ¡Ay, dame Dios! ¡Siete, tele, toca el fuerte, paisa! ¡Fuerza! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza, sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está!
hincha de Iberas, agarrándose con todo. Y este chaparro y el toro, venga y sigue de ahí, compadre. ¡Hola, masones! Se sabe, pero vénganse acá al centro, vénganse acá al centro, que los vean todos. Sí, señor. Bueno, pues habían pasado muchas montas y de repente Memo preocupado, pero aquí están los campeones. Tamal, ¿qué te pasó? Se te el jalón, el primer jalón fue mortal y de ahí vino la revuelta y ya no te pudiste acomodar, pero eres talentoso. Regálame un aplauso para ellos, raza preciosa. Sí, señor. Con ellos, jinetes, ganaderos, caporales, con vestimenta de hombre.
primer intento, jinete, levántate y camina. Y si olvidas a Dios, aunque sea por un minuto, Él te despertará con un beso antes de iniciar el largo viaje. Así te darás cuenta que ya vas a su lado, y bajo su manto llevarás al cielo lo más preciado de un jinete: su sombrero, sus guantes, sus chaparreras. Y, por supuesto, el gran aplauso de toda esta gente que se ha dado cita en esta bonita plaza. Que sea tu voluntad, Dios. Amén. 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 Ahí está otro aplauso. Y ahí está. Yeah.
Es una bajada accidentada. Y ahí está el Tijeras haciendo las suyas. Le perdió el respeto al Corita. Y ahí está el Ben. Cuidado, cuidado. A ver, mis caporales. Métanle el jalón. Ándale, Tijeras. ¡Ea! Y le va despegando el gancho. Cuidado, paisano. ¡Eso! ¡Un quinetazo! ¡Un torazo! ¡Una jugada bien hecha! ¡Ándale! ¡Ahí está papá! ¡Mira nomás que le... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Ay! Bueno, aquí en grande también queremos saludarlos a nombre de mis compañeros en la música. ¡Pásenla bonito! ¡Nosotros somos Fini! ¡Suéltasela! 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 ¡Suéltas
un aplauso para el jinete y el ganadero. Ojalá el felino salga bien librado, de veras. ¡Qué torazo! Por ahí se corrió, pero eso no justifica. Se corrió por ahí el pretal un poquito, pero bueno, el toro salió muy fuerte. La verdad, luego vimos el reparo muy empinado. Y bueno, pues de modo, así es el jaripeo. El jaripeo es un albur. El jaripeo es como la ruleta de la muerte. La ruleta rusa, amigos. Así que a veces no se sabe cuándo, no se sabe cómo. Pues ojalá y no lo haya lastimado, no lo haya resentido, porque precisamente él tuvo una lesión muy fuerte en una de sus piernas por ahí hace un tiempo. Y ojalá, vamos a darnos una vuelta para allá a ver cómo está este muchacho, para poderles confirmar cómo está su estado de mi amigo el felino. Pues ojalá. Aguantando, sintiendo, ya hizo.
Thank you.